Partido Liberal Independiente cree en el trabajo e inocencia de Mónica Salaquet. FSLN dice no meter las manos al fuego por nadie. Hoy, Día Internacional del Periodista. En la Asamblea Nacional condecoran a 3 comunicadores. Asesor económico arremete contra periodistas. Diputados van con a azul y blanco. Hoy va el partido de vuelta contra Jamaica. ¿Qué tal? Bienvenidos. Gracias por acompañarnos. Este 8 de septiembre del año 2015 es un placer que usted se informe con nosotros. Somos Noticias LPTV, les saluda Marcos Medina y estamos completamente en vivo directo a través de www.laprensa.com.ni. Recuerde que también puede estar en contacto directo con nosotros mediante redes sociales. Puede buscarnos en Facebook, Twitter y también en YouTube. Hoy es un día de alegría en nuestro país, pues se celebra el juego de vuelta entre la selección nicaragüense de fútbol con la selección de Jamaica en el Estadio Nacional. Se habla también de 18.000 personas que están en estos momentos ya preparados. Exactamente estamos a una hora y media de que inicie este encuentro. También seguimos de festejo y nos unimos a la celebración de todos los periodistas a nivel mundial. Así que felicidades de antemano. Ahora sí entramos en materia. Iniciamos nuestras informaciones con las opiniones encontradas que genera el caso del pistolero de Metrocentro en diputados tanto de la oposición como de los oficialistas. Veamos el siguiente reporte que nos ha preparado Julieta Arroliga. Es absurdo que estén señalando a Mónica Salaquet de haber contratado a Samir Matamoros para que avivara las protestas que cada miércoles se realizan en las inmediaciones del Consejo Supremo Electoral, afirmaron diputados del Partido Liberal Independiente. El discurso de Mónica ha sido muy claro, que es en pro de poder cambiar los modelos de cultura en las cuales tenemos, en los modelos en donde las mujeres son pisoteadas. Eso ya no se requiere, y ella es un ejemplo de que es posible tener un modelo diferente de ejercer política. El diputado Eliseo Núñez señala que el propósito de involucrar a Salaquet en los hechos de violencia del pasado 2 de septiembre es porque el gobierno de Ortega tiene odio hacia la sociedad civil. Entonces, Mónica Salaquet entra dentro de esta categoría de lo que ellos no pueden controlar. Y al no poderlo hacer, entonces en cualquier oportunidad iban a hacer algo como esto. Aunque la diputada sandinista Marta Marina González reconoció el trabajo de Salaquet en pro de la no violencia, dejó abierta su duda de que sea inocente. No puedo decir si es cierto o es falso, porque a mí no me consta. Sí, pero es que no me consta porque, o sea, yo no meto las manos al juego por nadie, ¿verdad? No meto las manos al juego por nadie porque yo la puedo conocer a usted hoy y yo no sé mañana qué cosa puede hacer. Noticias LPTV, Julieta Arroliga. Siempre en temas políticos, Carla Romero asistió a una conferencia de prensa del Movimiento por Nicaragua, donde dejó sentada su posición de cara a las próximas elecciones del 2016. Veamos qué exigen. Mediante un comunicado que fue leído en una conferencia de prensa, miembros del Movimiento por Nicaragua están solicitando que en el 2016 se realicen elecciones nacionales con cambios en el poder electoral para que puedan llevarse a cabo los comicios con toda la transparencia posible. Exigimos cambios en las autoridades del Consejo Supremo Electoral, pero exigimos cambios totales, no solamente cambios parciales, cambios totales que ayuden a una nueva institución electoral en el país. Si no tenemos condiciones para elecciones libres y transparentes en 2016, lo que hemos visto durante este periodo y estos dos últimos hechos, el cierre de FENACOP, va a ser nada más una cosa débil en relación a lo que puede suceder si en el noviembre del 2016 no logramos crear condiciones entre todos. En el comunicado también se hizo el llamado a los partidos políticos de oposición a una verdadera y amplia unidad por el bien de Nicaragua. A los partidos de oposición, el Movimiento por Nicaragua les insta a formar una unidad, lo más amplio, y aquí nosotros queremos ser puente. Para Noticias LPTV, Carla Romero.
Bien, y tal y como se lo adelantábamos, hoy se celebra a nivel internacional el Día del Periodista. Nosotros nos dimos a la tarea de consultar a los hombres y mujeres de prensa de nuestro país qué significado tiene ser periodista. Para mí es un don, porque para ser periodista no cualquiera, porque tenés que enfrentarte a muchas situaciones, a veces hasta de riesgo, pero también tiene muchas satisfacciones. Significa tener la voz de los que no tienen voz, hacer que la gente común y corriente, la que vive lejos inclusive, se le escuche su voz. Más allá de las denuncias, se resuelvan sus problemas, preguntándole a quienes pueden resolver esos problemas, las preguntas de quienes no pueden hablar. Eso para mí es ser periodista. Es un reto, hay que ingeniársela para poder obtener la información. Ya nosotros hemos tenido esa experiencia de no poder acceder a una información de manera oficial a instituciones que nos han cerrado las puertas solo por el hecho de trabajar en un medio independiente que no responde a los intereses del gobierno. Pero es un reto, así como se plantea. Un reto que tenemos que superar. Una misión a veces ingrata, pues, porque a veces el periodista pues no tiene dificultad en cuanto al desarrollo de su trabajo. A veces cierran fuentes, a veces cierran puertas y con eso se ve a veces uno frecuentemente. Pero en todo caso pues es una profesión pues que de vocación. Bien, y siempre sobre esta celebración internacional, la Asamblea Nacional conmemoró a tres periodistas en este Día del Periodista. En conmemoración del Día Internacional del Periodista, que se celebra cada 8 de septiembre, la Asamblea Nacional entregó la Orden Rigoberto Cabezas a los periodistas Abel Calero Reyes, Carlos García Castillo y Luz Marina González Jarquín, en reconocimiento a la trayectoria en el ejercicio periodístico y por su aporte a la libertad de expresión. La presidenta en funciones de la Asamblea Nacional, Iris Montenegro, y la diputada Alba Palacios entregaron los reconocimientos. La Asociación de Periodistas Parlamentarios, la Unión de Periodistas de Nicaragua y el Colegio de Periodistas fueron quienes propusieron a los comunicadores condecorados. Noticias LPTV, Julieta Róliga. Veamos a continuación las declaraciones de Bayardo Arce, asesor económico de la presidencia, al ser consultado sobre distintos temas del ámbito nacional. Él respondió así a los hombres y mujeres de prensa que ejercen su trabajo de preguntar, y este fue el regalo. Nosotros no podemos obligarle al Canal 14 que porque le bajó la energía le baje el precio a la publicidad, ni podemos obligar al Canal 14 que le aumente el salario a su reportero para que puedan consumir más. Bueno, nosotros simplemente hacemos una política, se define una baja de precios y esperamos que la dinámica económica pues vaya acomodando, es el mercado lo que está aquí, ¿no? Y yo qué voy a hacer, ver lo que compre el link. Ni siquiera sé cuánto paga por el link, ni siquiera sé si tu empresa le paga tu pensión al link. ¿En qué empresa trabajas vos? Oíme, ¿en qué empresa trabajas vos? ¿En qué empresa trabajas vos? ¿En qué empresa? ¿En qué empresa? Yo te hago una pregunta a vos y yo también tengo derecho. Y vos, no, ¿en qué medio trabajas vos? ¿En qué medio trabajas vos? Yo trabajé varios. En la prensa. Yo trabajé en la prensa Pedro Joaquín Chamorro, que era una prensa seria. Ahorita me gustaría que me enseñaran los pagos al link que hace la prensa. Y duele que manipulen a los periodistas. ¿Te gusta que te manipulen a vos? ¿Te gusta que te cambien lo que escribí? No, no. A ver, ¿a vos te gusta que te cambien lo que escribí? ¿Te gusta que te alteren lo que llevas? ¿Te gusta que te alteren tu edición de televisión? No, ¿te gusta o no te gusta? El contenido de los medios. Decime, ¿te gusta o no te gusta? El contenido de los medios. Ah, pues te gusta. Le pregunto. Le gusta, ¿eh? A este le gusta el dulce. Bueno, esa es la actitud de algunos funcionarios públicos con los hombres y mujeres de prensa en el Día Internacional del Periodista. Después de esto hacemos un corte comercial. Al regresar tendremos mucha más información acá en Noticias LPTV. Thank you.
Porque la prensa es un periódico serio, un periódico de verdad. La prensa, el periódico más leído de Nicaragua desde 1926. Gracias por continuar informándose con Noticias LPTV. Hoy en nuestro país, la cúpula empresarial nicaragüense celebró y premió a los destacados empresarios que han contribuido a la labor del desarrollo del sector privado en Nicaragua. Veamos. Este martes, el Consejo Superior de la Empresa Privada celebró el Día del Empresario Nicaragüense, actividad donde se premia la excelencia empresarial que ha contribuido al desarrollo del país y al fortalecimiento del sector privado. En el evento participaron personalidades del sector público como el asesor económico de la presidencia y el jefe del ejército de Nicaragua. Los homenajeados este año fueron María Mercedes de Schoen, del grupo de Schoen y compañía, quien recibió el premio como mujer empresaria del año, Raúl Amador Somarriba, del puesto de bolsa Invercasa, como joven empresario del año. La Fundación Ortiz Gurdián fue galardonada como personalidad del año. La Orden Jorge Salazar, uno de los máximos reconocimientos del sector privado, la obtuvo Gilberto Cuadra. Y Alberto Chamorro Bernard, uno de los socios principales del grupo Echamorro Industrial, fue el empresario del año. Bien, siempre en temas económicos, la Comisión Nacional de Transformación de la Caficultura podría ya ejecutar las acciones para renovar la caficultura de nuestro país. El próximo año serían aproximadamente 3.000 productores beneficiados del inicio de la transformación de nuestra caficultura. El inicio probablemente de los financiamientos a los productores a través del sistema financiero nacional. Se van a ver la construcción de laboratorios de control de calidad, de laboratorios de suelo, laboratorios foliares, laboratorios residuales para ver todos los hongos y las ocratoxinas que se pueden generar en el proceso de la transformación del café. Eso muy probablemente vamos a comenzar el próximo año. Pero ahorita lo que estamos terminando es de organizar a la Comisión Nacional de Transformación de la Caficultura. ¿Cuántos productores serían ya beneficiados directamente con este laboratorio y todo esto? Este primer año creemos que pueden ser de unos 3.000 productores con quienes vamos a iniciar. Bien, y el asesor económico de la presidencia, Bayardo Arce Castaño, dijo que la iniciativa enviada por el gobierno en materia de reforma de la energía eléctrica sería para beneficiar directamente a los usuarios y consumidores. Veamos de qué forma. Según el asesor económico de la presidencia, la iniciativa de reforma a las leyes de energía está dirigida para que los usuarios y consumidores en materia de precios registren también un alivio en sus bolsillos. La idea es precisamente normar cómo el ahorro petrolero se traduce en un beneficio mayor para los consumidores, no solo para los sectores populares, sino también para los agentes económicos. Nos parece que el país, en las circunstancias en las que nos encontramos, está haciendo un gran esfuerzo desde el punto de vista de compartir y redistribuir en este sentido los beneficios que genera la reducción de los precios del petróleo a los consumidores nacionales y a las empresas y por lo tanto también a los trabajadores. Sin embargo, según algunos sindicalistas, ningún producto de la canasta básica ha registrado disminución en sus precios. Vos vas a cualquier venta y el precio de los lácteos o principalmente la leche sigue contando lo mismo y el valor de del diésel anda a 80 Córdoba galón y anduvo a 120 y no ha visto ninguna reducción. Entonces aquellos que también exigen mayor reducción, también los trabajadores exigimos mayor reducción a los precios. Además de la reducción que podría tener el precio de la energía para este año, algunos empresarios consideran que una caída abrupta del precio internacional del petróleo y búnker podría hacer que a inicios del próximo año también exista otra nueva reducción. Si los precios se mantienen a como están, ¿verdad?, en precios promedios de búnker en $40, si terminamos el año con precios promedios de $45, yo creo que para enero del próximo año podríamos ver una reducción del 7-8%, aún más del 8% que va a haber reducción para todos los residenciales en este año por la reducción. Cambiando de tema, mientras el gobierno no vele por los derechos de las comunidades indígenas,
Continuarán los enfrentamientos para evitar que los colonos lleguen a invadir las tierras. Así afirma el diputado Brooklyn Rivera. Veamos en relación a qué. El diputado Brooklyn Rivera y líder de las comunidades indígenas aseguró que en reiteradas ocasiones se ha denunciado que existe inseguridad ciudadana en los territorios indígenas a causa de la presencia de colonos, a quienes lo señalan de invadir y destruir los recursos naturales. El legislador se pregunta qué va a hacer el gobierno para frenar los enfrentamientos entre los nativos del Caribe y sur de Nicaragua con los invasores. Va a seguir de espectador, de largo, viendo las cosas, o por debajo apoyando a los colonos, como hasta ahora ha permitido que los colonos invada, destruya los hábitats, o va a actuar con la ley en la mano, ¿verdad? ¿Qué significa proteger los territorios indígenas y la vida de estas comunidades? Rivera asegura que por falta de apoyo de las autoridades correspondientes, los pobladores de los territorios indígenas no tienen otra forma que no sea los enfrentamientos armados para defender sus vidas y proteger sus tierras. Noticias LPTV, Julieta Róliga. Hacemos un nuevo corte comercial. Al regresar tendremos mucha más información acá en Noticias LPTV. Ya estamos en tu teléfono o tablet. Con solo un clic, baja la aplicación de La Prensa en Play Store y tendrás toda la información y acontecer de índole nacional e internacional al instante. Editorial La Prensa, un medio hecho para informar. Gracias por continuar con nosotros. En temas sociales, el reciclaje se ha convertido en una fuente económica muy importante para algunas familias nicaragüenses. Carla Romero nos cuenta mucho más. En el 2013 y 2014, Nicaragua registró más de 40 millones de dólares que generó la actividad del reciclaje, actividad que es una fuente de empleo para muchas familias nicaragüenses. Nicaragua registró alrededor de 42 millones de dólares por arriba de otros rubros de exportación, siendo por ejemplo Taiwán se llevó 8 millones de dólares en chatarra, así como otros países que llega hasta China, Chile, Centroamérica, Guatemala, El Salvador, Costa Rica. Se ha contabilizado que hay alrededor de unas 10.500 familias que de una u otra manera están vinculadas a este tema. En Managua están definidas más de 15 empresas grandes que trabajan este tema y también hay cooperativas de recicladores que también están trabajando por esto. Este martes se realizó un foro cuyo objetivo es brindar oportunidad a la creatividad de negocios para quienes se dedican al reciclaje y la protección del medio ambiente, pero además instar a que se apruebe en lo particular la ley de gestión de residuos sólidos. Estamos instando a nuestros legisladores y legisladoras para que se apruebe prácticamente ya lo inmediato esta ley de gestión de residuos sólidos que está en la Asamblea Nacional por los últimos 3 años. Para Noticias LPTV, Carla Romero. En otros temas, los diputados de la Asamblea Nacional dijeron confiar en el seleccionado nicaragüense de fútbol para derrotar nuevamente a Jamaica aquí en nuestro país. Y espero que hoy se refrende la actuación que tuvimos en Jamaica porque nuestra selección está fortalecida y porque ahora los 11 de Jamaica no van a jugar contra 11 de Nicaragua, van a jugar contra 20.000 11 nicaragüenses y un estadio repleto donde vamos a hacer temblar a esos jamaiquinos. La verdad es que nosotros nos sentimos muy orgullosos de nuestra selección nacional y espero en Dios de que nos siga bendiciendo y de que ganemos este partido. Y vamos a salir victoriosos, eso no me queda, en el global general nosotros vamos a pasar. 3 goles van a haber en el partido, se van a acordar de mí. El partido de hoy me va a llenar de mucha energía, porque aunque ganemos, eso es alegría. Y si perdemos también es alegría. ¿Por qué? Porque es la primera vez que Nicaragua llega hasta este punto. Y es un orgullo de que todos los nicaragüenses nos juntemos con el azul y blanco.
El azul y blanco nos cobija y eso me llena de energía y alegría y orgullo. Así que hoy que viva Nicaragua. En noticias internacionales, 80 clubes participantes en torneos de fútbol de Europa donarán un euro por cada entrada vendida en sus próximos encuentros. Así lo ha acordado la Asociación Europea de Clubes, esto para beneficio de los migrantes. Por cada entrada vendida en la primera jornada de la Liga de Campeones y la Europa League, la Asociación de Clubes Europeos donará un euro, poco más de un dólar, para ayudar a los refugiados. Es una propuesta según la cual los clubes tal vez tienen que ayudar a los refugiados. Este es un problema grave y grande que tenemos que enfrentar ahora en Europa. Europa está recibiendo estos días una cifra récord de solicitantes de asilo que llegan prácticamente con las manos vacías. Clubes como el Real Madrid y el Bayern Múnich anunciaron donaciones por más de $1 millón. Ambos forman parte de la Asociación de 80 Millonarios Clubes. Bien, y siempre con este tema de las personas que viajan hacia otros países, cientos de migrantes están evadiendo a la policía húngara porque dicen quieren ser libres. La policía húngara trata de evitar el paso de cientos de migrantes en su camino hacia Europa Occidental. Se viven momentos de tensión con los agentes hasta que finalmente consiguen seguir adelante. Forman parte de un grupo de 1.500 personas que han estado horas esperando cerca del paso fronterizo de Roske. Después de dejar atrás Serbia, se niegan a ser conducidos hasta un centro de acogida. Nosotros también somos humanos. Necesitamos libertad. Déjennos. Dejamos atrás nuestro país, nuestra familia, todo. Solo buscamos nuestra libertad. Acaban de pisar la Unión Europea y esperaban que su periplo aquí fuera más fácil. El camino se alarga y solo esperan encontrar la paz al final de la ruta. En otros temas, el Papa Francisco ha establecido una nueva reforma para el proceso de nulidad matrimonial. Entre las características que resaltan están la mayor participación de los obispos, la mayor brevedad para la resolución de los casos y la declaración de gratuidad de los mismos. Este nuevo proceso, anunciado hoy, busca mejorar el sistema de declaración de nulidad para la salvación de las almas. Veamos el siguiente reporte. La Santa Sede ha dispuesto que una sentencia única bastará para hacer efectiva la anulación de un matrimonio. En los casos más evidentes, los obispos intervendrán a fin de hacer el trámite aún más corto, un procedimiento que además será gratuito. La reforma no modifica los motivos que justifican las anulaciones. El Vaticano sigue insistiendo en que el matrimonio sea indisoluble y se mantiene firme al respecto. Según un comunicado emitido por el Vaticano, el Papa se refirió a miles de fieles que no pueden anular sus nupcias debido a la distancia física y moral con las estructuras jurídicas de la Iglesia. Bien, y al menos dos personas fallecieron y 750 tuvieron que ser trasladadas a un hospital, esto en Líbano, luego de una fuerte temporal de arena que afectó la zona, según informaron medios internacionales. Al menos dos mujeres murieron en los últimos dos días en Líbano, durante una fuerte tormenta de arena que barre Medio Oriente. Una de las víctimas falleció este martes, mientras otras 750 personas sufren problemas respiratorios por este fenómeno. Las autoridades están en alerta y pidieron a las personas que padecen asma, alergias y enfermedades cardíacas y pulmonares crónicas evitar el polvo y usar máscaras. También se recomendó a los ancianos, niños y mujeres embarazadas tomar estas precauciones. El servicio meteorológico afirmó que la tormenta perderá intensidad hacia la noche del miércoles. El viento de arena que afecta a la región es un fenómeno que ocurre a menudo en Líbano, pero no en esta época del año. Otras zonas de Siria, Jerusalén y Egipto también han sido afectadas. Al final de nuestras informaciones por el día de hoy, recuerde que usted puede visitar nuestro sitio web www.laprensa.com.ni. Ahí tiene información de último minuto y también puede buscarnos en redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter
y en YouTube. También les brindamos información continua y detallada. Recordarles también y reiterar las felicitaciones a todos los periodistas en este Día Internacional de los Periodistas y, por supuesto, también sumarnos a todo ese pueblo nicaragüense que también está apoyando a la Selección Nacional de Fútbol en su partido hoy contra Jamaica en la ronda eliminatoria de Rusia 2018. Así que éxito a los muchachos y vamos adelante. Que pase una excelente noche.